Hola amigos, hoy no vamos a hacer una receta, hoy os voy a hacer una review de esta carne vegetal de la marca Future Mince. Os digo que esto no está sponsorizado por ellos, ni me lo han regalado ni nada, simplemente que es que me ha gustado mucho el resultado, o sea el sabor, y por eso lo quiero compartir con vosotros. Como veis que yo ya lo he probado, me hice una hamburguesita y hoy haré la siguiente. Aunque el aspecto para mí me echaba un poco para atrás, incluso el olor, no me gusta mucho el olor que tiene. No es desagradable del todo, pero bueno, yo soy un poco rarita para los olores. Pues luego el resultado final ha sido, para mi gusto, impresionante, súper buena. Entonces, os digo que de valores está bastante bien también. Tiene mucha proteína. Quizá podía llevar un poquito de menos de sal para que cada uno se echase la que quisiera. Pero por lo demás, y de grasa, bueno, pues es normal. Estas cosas tienen bastante grasa, sobre todo porque está hecha a base de soja. Los ingredientes, pues como os acabo de decir, son casi todo proteína de soja concentrada, algo de proteína de soja aislada, un porcentaje muy bajito de proteína de guisante y de harina de garbanzo. Bueno, vamos a freírla a ver si os gusta. Ya le he dado la forma, no le he añadido nada. Le podéis añadir pimienta, sal no le añadáis más porque ya tiene suficiente. Así que vamos a freírla, a ver qué tal. Voy a darle la vuelta ya para ver cómo está. Perfecta, ¿veis? ¿Qué pinta tiene? Le voy a poner el quesito ahora y la voy a dejar que se funda. Bueno, aquí tenéis el resultado de la hamburguesa. La he partido a la mitad para que veáis la textura. Es indescriptible el sabor y queda súper jugosa. Os la recomiendo mucho. Bueno, espero que os haya gustado esta review. Y si es así, dadme un me gusta, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Un besito, hasta la próxima.